Estamos recordando entonces, muchachos, las capas embrionarias. Que Pedro no se acuerda porque solo son preguntas. ¿Cuáles son esas capas embrionarias? Esto del mundo del profesor. Esas capas, no te olvides, que van a dar origen a nuestros tejidos y a nuestros órganos. Y se preguntarán, ¿Qué está hablando Jan? ¿Avanzar en qué, Jan? Son preguntas nada más. ¿De qué estás hablando? Él está en otro mundo, Jan. No, no. El asunto es que ustedes hacen las preguntas y conforme a las preguntas se hacen. Para eso ustedes se pusieron en este salón. Pregunta de examen. ¿Esa pregunta ha venido? Eso hay que hacerlo. Endomeso. Si el examen dice, ¿de dónde se forma el corazón? ¿Qué marcas? Mesodermo. Claro, marco mesodermo. ¿Y dónde se forma el estómago? Endodermo. Endodermo. ¿Y mis dientes? Ectodermo. Ectodermo. Hay animales llamados diblásticos. Diblásticos o dipoblásticos es lo mismo. ¿Quiénes son diblásticos? Los que tienen ectodermo y endodermo. ¿Qué les falta? Mesodermo. Entonces, los que tienen tres se llaman triblásticos. ¿Qué animales son diblásticos? ¿Quiénes son diblásticos? Son los dos únicos filos diblásticos, poríferos y celenterios. A los celenterios también se le dice nidario. Voy a poner entre paréntesis nidario. Los demás animales están acá, en este grupo. ¿Quiénes son los demás? Los platelmintos, los nemátodos, los anélidos, los moluscos, los artrópodos, los equinodermos y los corvados. Como tú puedes ver, la gran mayoría son triplásticos. Tienen ectodermo, endodermo, mesodermo. Pero solo los dos primeros son di. Los dos son di. Diblásticos, poríferos y celenteros. ¿Qué les falta? Todos los demás. Pero además, estos dos animalitos, estos dos grupitos, hay que aprovechar este cuadro, son animales animales deuteros tomados. ¿Alguien recuerda qué significa deuteros tomados? Primero se forma el ano. Primero se forma el ano y después la boca. ¿Y el otro grupo cómo se llama? Próteros tomados. Próteros tomados. ¿En los próteros tomados qué se forma primero? La boca. Todos estos de acá, estos de acá, mira, estos de acá, se consideran próteros tomados. Pero además, aprovechando este cuadrito, estos grupitos son celomados. ¿Qué quiere decir celomados? Que tienen celoma y peritoneo. ¿Qué es el celoma? Es una bolsa y dentro de esa bolsa llamada celoma están los intestinos. Entonces,
Esa pregunta nos ha llevado a recordar que son diblásticos, triblásticos, acelomados, celomados, proterostomados, deuterostomados, los filum, poríferos, nidarios, platelmintos, nematodos, etc. Una pregunta de examen. Si a mí me dijeran los escorpiones y las garrapatas, ¿en qué filum están? ¿En qué filum? Deuterostomados. ¿En qué filium? Cordados. Ah, cordados. Arácnidos. Artrópodos. Artrópodos. No existe filium arácnidos. Filium artrópodos. ¿Por qué se llaman artrópodos? Porque tienen patas articuladas. Y además tienen exoesqueleto quitinoso. Y la quitina es un proteína, lípido o carbohidrato. Proteína. Carbohidrato. 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 Qué bueno que el examen no haya sido, ¿no? Porque si el examen hubiese sido, Pedro, quizás estuviéramos lamentándonos. Entonces, miren este tiempo que se ha dado como una oportunidad más para aprender más y mejor. Este tiempo que tenemos, que no sabemos cuánto va a ser, un mes, de repente, mes y medio, no sabemos. Espero que no se prolongue más de un mes. Tomémoslo como una oportunidad para recordar lo que no sabemos. Y algo que deben entender, muchachos, algo que deben entender. Usted tiene que hacerlo por su propia cuenta. Es decir, usted pregúnteme, como ahora me han preguntado, y sobre eso vamos a hablar. No tiene que haber orden. En este caso no tiene que haber orden. ¿Por qué? ¿Acaso el examen es por orden? Es decir, primero te preguntan bioquímica, luego te preguntan código, luego te preguntan célula. No. La pregunta puede empezar. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el nicho ecológico del conejo? Te dicen. No, y no te preguntan conejo, te preguntan así, ¿cuál es el nicho ecológico de la Drosophila melanogaster? Uy, ya te fregaste. A ver. Aquí tiene dos cosas que descubrir. ¿Qué cosa es nicho ecológico? ¿Qué cosa es nicho? Su función. El rol que cumple. Ok, el lugar que ocupa en la cadena trófica. Ahora me han dicho de la Drosophila melanogaster, paz, más. ¿Qué es eso? No es el pan. ¿Cuál pan? Si es pan, ¿qué tiene que ver con la cadena trófica? A ver, ¿qué cosa es Drosophila melanogaster? Señor Pedro. ¿Un conejo? Conejo es Oryctagulus cuniculus. O sea, cuando uno no sabe, señor Pedro, dice, no lo sé. No es malo no saber. Se llama mosca. La Drosophila melanogaster es la mosca de las frutas, la que usó Thomas Morgan para hacer experimentos de genética. O sea, me han dicho, ¿cuál es el nicho de la mosca? Mira, pucha, pero pusieron Drosophila, ya pensé que era conejo. El otro pensó que era león, dice, uy, está peor ya. Entonces, aprovechemos este tiempo para rectificar y aprender un poco más. Pero usted tiene que participar, ¿no? Porque si usted no aparece en pantalla, yo no voy a responderle, yo solamente con lo que están en pantalla. Entonces, no te olvides que cuando dicen escorpiones son artrópodos, y los artrópodos tienen exoesqueleto, y han dicho por ahí que la quitina es una proteína, y eso es una ofensa a la biología. La quitina no es una proteína. ¿La quitina qué cosa es? Carbohidrato. Es un polisacárido que tiene moléculas de N-acetil, ¿qué? N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. Y que además se encuentra en la pared celular de quién. De los hongos. De los hongos. Y también está en la lengua quitinosa. ¿Cómo se llama la lengua quitinosa de algunos moluscos? Rádula. Rádula, que también tiene quitina.
Entonces, y otra cosa, nidarios, sinónimo de celenterios, ellos son dipoblásticos. La malagua, la medusa son celenterios. Poríferos, las esponjas son poríferos. Platelmintos, nemátodos y anélidos. ¿Cuál de los tres son gusanos cilíndricos? Nemátodos. Nemátodos. ¿Los platelmintos qué gusanos son? Planos. Planos, dime un ejemplo. La tenia. Otro, aparte de la tenia. Planaria. La planaria, no te olvides la planaria, la tenia, alicuya. Alicuya también es un gusano plano. Tenia, planarias y alicuy. Un anélido. ¿La lombriz de tierra? La lombriz de tierra, muy bien. Un molusco. Pulpo. El pulpo y la pulpa. Ya, un artrópodo ya dijeron, insectos. Un equinodermo. Erizo. Estrella de mar. Estrella de el mar. Erizo de mar y la eriza de mar. Un cordado. Usted. Tú. ¿No? Está bien. Pero no pongan a los hombres acá. Si bien es cierto, somos cordados, somos mamíferos, somos vertebrados, es cierto. Que no somos animales. No, el hombre no es animal. Por si acaso. El hombre es hombre. Existe un género especial, ¿no? Homo. Por ejemplo, si hablo de perros, yo digo canis. Si digo de gato, digo felis. Cuando hablamos de humano, decimos homo. El hombre no es animal. El hombre es un humano. Y te das cuenta que a diferencia de los animales, todos nosotros tenemos un nombre. Bueno, tú le has puesto nombre a tu mascota, es otra cosa. Pero cuando, imagínate, en el ambiente natural, nacen venados, la mamá venada no le pone nombre a sus venaditos, ¿o sí? O está discutiendo con el papá, ¿qué nombre le vamos a poner a nuestro venadito? A ver, ¿le vamos a poner qué? En cambio, cuando los esposos están esperando un bebé, supongamos que tú estás esperando un bebé, tú y tu esposo, lo primero que hacen es, ¿qué cosa? A ver. Pensar si es varón o mujer. Ya, primero si es varón o si es mujer. Ya, te dicen que es una mujercita. Ahora dicen, ¿y ahora? ¿Qué más? ¿Ahora qué dices? Hablen. ¿Sus rasgos físicos? Te está pensando en otra cosa. Ya, yo soy papá y te voy a decir lo que pensábamos. ¿Y ahora qué nombre va a llevar? Y la mamá hacía una lista de nombres y el papá hacía una lista de nombres. Al final, se elige un nombre. ¿Quién lo elige? Generalmente la mamá. ¿No? Se llama Estrella, por ejemplo, ¿ves? La otra es María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina, ¿ya? Para que le digan Chilindrina, no hay problema. Otro. Le va a poner Pepa, dice. A Papa le va a poner. Profe. ¿Jan? Pero somos mamíferos y los mamíferos son animales. Ah, sí, somos mamíferos, pero no somos animales. Pero tenemos cuatro patas y no somos tetrápodos. ¿A qué pertenecen los mamíferos? ¿A qué pertenecen? ¿A qué filum pertenecen? Cordados. Pero los mamíferos no son animales en general. Claro, estamos hablando de animales, pero ¿tú eres animal? Claro, porque soy un mamífero. Ah, tú eres un animal. Entonces, mamífero. Y cuando la pregunta es, ¿en qué se diferencian los animales del hombre? Entonces no hay diferencia, porque tú eres animal, ¿cuál es la diferencia? Bueno, sí, en las conductas. La conducta. Pero tú y yo tenemos conductas diferentes. Cada uno tiene conductas diferentes. A ver, ¿en qué nos diferenciamos los animales de los humanos? Razonamos. Razonamiento, no, punto número uno, punto número dos. Los animales te razonan, profesor. ¿Los animales qué? Los otros animales te razonan, parte de nuestra especie. Ah, también tienen razón. Sí. Ya, no sé, ha fumado algunas cosas feas.
Entonces, ¿cómo hace un gato para que pueda capturar un perico? ¿Te hace un plan primero para que pueda? ¿Cómo hace un gato saltar, para que, casi un o conseguir ratón, una comida distinto, o cómo robar comida a un lugar? ¿Sabes cómo se llama, Jan? Se llama instinto programado. Fíjate, instinto programado. ¿El hombre tiene instintos? También. No, el hombre no tiene instintos, el hombre es racional. El estrés es un instinto natural que nos hemos heredado. El estrés es un instinto, el estrés es una enfermedad. No, pero el estrés ya, es ya, como ya. ¿Qué una te parece reacción si, a un problema. ¿Qué te parece si en por otra ocasión acelera, tú y yo vamos cardíaco a conversar de ese tema tan bonito que es? ¿Ya? Ahorita no vamos a entrar a eso porque nos vamos a perder en eso. Bueno, en conclusión, el hombre no es animal. El hombre no es animal. Se parece, claro que se parece. ¿Por qué? Por las características, ¿no? Entonces, si tengo que clasificar al humano, lo pongo en el grupo de los mamíferos. O sea, se dice clase mamalia, orden primates, allá. Pero esa es la clasificación que le ha dado en los taxónomos. Ahora, ¿quién clasifica? O sea, ¿los leones clasifican a las especies o el hombre clasifica a las especies? Obviamente es el hombre, ¿no? Entonces el hombre le pone nombres. Le pone nombres. Tal grupo, tal grupo, tal grupo, tal grupo. ¿Correcto? Entonces la diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros razonamos. Los animales tienen instinto programado. Y hay muchos ejemplos. La naturaleza lo ofrece. ¿Han visto cazar a las leonas? ¿Cómo cazan? Si tú ves las leonas cómo cazan a la presa, tú lo interpretas y dicen las leonas se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y parece que se ponen de acuerdo. Tú a la derecha, yo a la izquierda, tú atrás, yo adelante. Cosas parecidas a esas. Claro, pero eso se llama instinto programado. Y ellos saben lo que tienen que hacer. Es como una mariposa emperador que nació en un lugar y luego vuela, 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 migra al lugar para aparearse. ¿Cómo llegó ahí si nunca estuvo ahí? Instinto programado. Pero ese tema ya, pues, hablaremos aparte, ¿no? Porque ese es un tema amplísimo y nos va a tomar mucho tiempo. Acá, chico. Acá. No te olvides estos detalles, ¿no? ¿Eh? Ah, otra cosita. ¿Cuál de estos animalitos? Ya, si me respondes esto, tiene linterna de Aristóteles. Los equinodermos. ¿Qué cosa es la linterna? Cinco dientes quitinosos. Cinco dientes quitinosos. Por lo tanto, la linterna de Aristóteles se relaciona con el sistema digestivo de los equinodermos. ¿Colón? No entiendo, profe. Entonces, ¿por qué le denominaron linterna? ¿Perdón? ¿Por qué lo denominaron así, pues, linterna? Linterna de Aristóteles, primeramente por la forma que tiene la, donde está el foco de la linterna, redonda. Y Aristóteles en honor al padre de la zoología. Y el padre de la zoología es Aristóteles. Ah, bueno. ¿Cómo va, Ernesto? Sí, profe, normal. Bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, ¿tú lo lees? Salinas, ¿puedes leer la pregunta? Ya, profe. El ciclo del carbono consta de un ciclo rápido conocido como espacio.
y comprende los procesos de espacio. Para cambiar esto. El prospecto le pide a usted ciclo de carbono y ciclo de nitrógeno. ¿Cuál es la fuente del carbono? La fuente del carbono es el CO2. ¿Dónde hay CO2? En el aire. ¿Qué porcentaje hay? 4%. ¿Qué es el porcentaje de CO2 en el aire? ¿Para qué sirve? Se utiliza para sintetizar materia orgánica. Para elaborar materia orgánica. ¿Cuál es la materia orgánica que se genera durante? Bueno, profe, su cámara está apagada. Son carbohidratos, lípidos y proteínas. Profe. Profe, su cámara está apagada. Uy, disculpen, chicos, ¿quién lo apagó? Solito. Bueno, decía que en el ciclo del carbono, la fuente es el CO2. ¿Y de dónde proviene el CO2? Proviene cuando yo expiro. Cuando tú botas por la boca, botas CO2. Cuando un volcán hace erupción, hay CO2. Entonces, ese CO2 se utiliza para sintetizar materia orgánica, carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Tú recuerdas qué proceso biológico permite formar materia orgánica? Fotosíntesis. La fotosíntesis. Pues procesos involucrados. Fotosíntesis y respiración celular. La fotosíntesis en el cloroplasto y la respiración celular en las mitocondrias. Fotosíntesis a nivel del cloroplasto y respiración celular a nivel mitocondrial. Pregunta para ti. ¿Cuál de los dos bota CO2? ¿La fotosíntesis o la respiración? La respiración celular. Respiración celular. La fotosíntesis, ¿qué toma? El CO2. ¿Qué elimina? O2. O2. Oxígeno, güey. Veamos aquí. Acá tengo la fotosíntesis. Y acá tengo la respiración. Vamos a resumir. La fotosíntesis, lo primero que toma es luz solar. Entra acá y acá adentro se genera
o se libera, mejor dicho, oxígeno y se genera glucosa. ¿Cuál es el producto principal de la fotosíntesis? ¿Oxígeno o glucosa? Glucosa. 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 Y el oxígeno se considera un subproducto o producto secundario. Algunos le dicen desecho. Bueno, pero fíjense ustedes, el oxígeno y la glucosa que la fotosíntesis produjo se utilizan en la respiración celular para producir ATP. Pregunta de examen de admisión. Desde el punto de vista químico, ¿qué cosa es el ATP? Adenosina trifosfato. Ángela, Pedro, yo no he dicho cómo se llama, ¿qué cosa es? Moneda energética. Una moneda energética. Tres enlaces de fósforo unidos a... no sé, no me acuerdo. Es un nucleótido que se utiliza para proporcionar energía. Moneda energética universal. Es un nucleótido. Tiene base, tiene fosfato, tres fosfatos, y tiene una pentosa. ¿Cuál es la pentosa del ATP? ¿Cuál es la pentosa? Fósforo. ¿Cuál es la pentosa del ATP? Ribosa. Ribosa, pues. Ribosa. El ATP tiene ribosa. Tiene tres grupos de fosfato. ¿Y cuál es su base nitrogenada? La adenina. Adenina, pues por eso se llama adenosintrifosfato. Una pentosa. Es una pentosa. Entonces, el objetivo de la respiración es generar ATP. Pero, ¿qué utilizó para generar ATP? Oxígeno. Ahora mira lo que bota. Subproductos. Ahí están los subproductos de la respiración celular. CO2 y agua. Ahora observa, el CO2 y agua que la mitocondria elimina, ¿dónde son utilizados? En la fotosíntesis. Junto con la energía solar para generar ¿qué cosa? Glucosa. Glucosa. Ahora, de estos de acá, glucosa y oxígeno, ¿el oxígeno de dónde viene? Del agua. Del agua. Del agua. ¿Qué debe pasar con el agua? Se rompe. Bueno, se rompe, no se dice. Tiene una palabra. La fotólisis del agua. La fotólisis del agua tiene otro nombre. ¿La reacción de quién? De Hill. Correcto. La reacción de Hill, la fotólisis del agua, hace que el agua se disocie y el oxígeno se libera. Y mira, el CO2 entra a la foto para producir glucosa. ¿Qué dijo la pregunta de examen de admisión? Decía, hablando del ciclo de carbono, ¿cómo se reincorpora el carbono? ¿Cómo se reincorpora el carbono al ecosistema? ¿Cómo se reincorpora? A través de la fotosíntesis. Porque lo procesa y ahora ¿en qué lo convierte? En glucosa, que se empleará en la respiración celular para que nosotros podamos generar ATP. Pero no te olvides que acá tú puedes decir, dice, el objetivo de la respiración ¿cuál es? Generar ATP. Y los subproductos, CO2 y agua. ¿Dónde se emplean eso? En la fotosíntesis, junto con energía solar, para producir ¿qué? Glucosa y liberar oxígeno. ¿Qué dijo el examen de admisión? Las plantas utilizan como materia prima, puntos suspensivos, para formar azúcar, decía. ¿Qué utilizan como materia prima? Carbono. Carbono. CO2. ¿Y qué más? Agua. Y agua. Eso es materia prima. El CO2 y el agua lo utilizan para formar. Entonces, aquí se cumple un principio, jóvenes.
que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo boto CO2, la planta lo absorbe, lo convierte en glucosa, lo convierte en una manzana o en una papa, yo luego me como la papa, me como la manzana y otra vez obtengo carbón para producir energía, ¿eh? En forma de glucosa, ¿no? Luego lo boto otra vez y se cumple el ciclo. Por eso se dice que en los ecosistemas se cumplen todas las leyes de la física. Y eso es verdad. El principio universal. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Háganse conmigo. Bien, hay otra pregunta, a ver, vayan haciendo la otra pregunta. Sebastián, la respuesta es la E. ¿Hay otra pregunta? Vayan haciéndola. Salinas. Sí, profe. ¿Otra pregunta? Anda haciéndola. ¿Le dicto otra pregunta? Sí. A ver, un ratón homocigoto dominante negro se cruza con un ratón homocigoto. ¿Un gato negro dominante? Un ratón homocigoto dominante negro. Ah, ya. Se cruza con un ratón homocigoto recesivo blanco. Ya, ahí nomás. Ahí vamos a hacer ese problema de genética. ¿Puedo borrar? Sí, profe. A ver, me imagino, Salinas, que preguntan F1, F2. Me preguntan por cuál es la probabilidad del genotipo y del fenotipo en la. ¿Cuál es la probabilidad que el genotipo y el fenotipo? En la descendencia. Esa es la probabilidad. Ah, ya, nada más. Yo okay. Miren, acá tengo, dice, un ratón, cuy, conejo, lo que quieras. Es homocigoto dominante negro. El dominante negro. La pregunta es, ¿el N recesivo será negro? No. No, pues, será otro color. Digamos que es blanco. El problema dice, un ratón homocigoto dominante negro se cruza con un ratón homocigoto recesivo blanco. Bueno, ¿cuál es el fenotipo y cuál es el genotipo? Vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo se cruzan? Díganme el primero, a ver. Este N con este, díganme el primero. Dominante y recesivo, heterocigoto. Claro, el primero es este, no te olvides, que este se cruza con este y luego se cruza con este. Luego le toca al otro, ¿no? Te lo tengo así.
N dominante, N recesivo. N dominante. ¿Ya está? ¿Tú dirías que los hijitos son homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos. Heterocigotos. ¿Qué porcentaje? 100%. 100% heterocigotos. ¿Cuántos son negros? Todos. 100%. 100%. Genotipo. Genotipo. Ya vamos a ver el genotipo. Dice 100% heterocigotos. Ahora, genotipo. Genotipo 100%. Recuerda, fenotipo negros, feno lo que se ve, genotipo la carga genética. Ahora, supongamos, esto es F1. ¿Qué significa F1 en la primera generación o filial 1? Pero si el examen hubiese preguntado, ¿cómo sería la F2? F2. Para obtener F2, lo único que debes hacer es cruzar una pareja. Estás cruzando una pareja de ratoncitos negros o blancos. Negros. 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 ¿Son línea pura? No. ¿Qué son? Genéticamente, ¿qué son? Híbridos. 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 Vamos a cruzar los ratoncitos. A ver, miren primero. El segundo, el tercero y el cuarto. La pregunta es, ¿estos tres, son ratones de color? Negro. 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 ¿Este ratón de color? Blanco. Blanco. Cuando tú dices negro y blanco, ¿eso es genotipo o fenotipo? Fenotipo. Fenotipo. Ahora dime el genotipo. ¿Cuánto es el genotipo acá? Uno, dos. Un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Muy bien. Y si lo decimos en porcentaje, ¿cómo dirías? 25%. 25%. Homocigoto dominante. 50%. Y 25%. ¿En porcentaje cómo dirías? 75% negros y 25% blancos. ¿En fracción qué dirías acá? Un cuarto. Tres cuartos. O sea, 3 de 4, 1 de 4. ¿De acuerdo? Entonces, ten cuidado con esos problemas. Mira que no son difíciles. Dice, un ratón negro, homocigoto dominante, se cruza con un ratón blanco, homocigoto recesivo. ¿Cómo saldrán? Ahí has cruzado y tiene genotipo 100%. ¿Tres de cuatro? Genotipo 100%. Acá lo hecho. ¿De acuerdo? Toma nota de eso, por favor. ¿Puedo borrar, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta, Salinas, a la pregunta que hiciste? ¿Cuál sería la respuesta? Creo que dedo. ¿Dedo? ¿Qué dice el dedo? 4,4. 4, claro. 4 salen así y 4 salen así. Muy bien.
Siguiente pregunta, lean otra pregunta, a ver, otra pregunta. Yo, profe, durante ya, la adelante. Meiosis, ¿dónde hay separación de las cromátides hermanas? Es muy fácil. Ay, Dios mío. Vamos recordando el proceso de meiosis. Vamos a ver, imaginando la siguiente pregunta. Antes de que una célula haga meiosis, ¿qué debe hacer? A ver, ¿quién puede responder? Antes de que una célula haga meiosis, ¿qué debería hacer? Pasa por la interfase. Pasar por interfase. ¿Para qué? ¿Para qué, Ángela? ¿Para qué pasa por interfase? Para duplicar la cantidad de cromosomas. Muy bien, para duplicar la cantidad de cromosomas. No podría dividirse si no duplica primero su carga cromosómica. En realidad, para duplicar todo. Cromosomas, mitocondria, cloroplasto, todo tiene que multiplicar. Entonces, ahora, ¿quiénes hacen meiosis? ¿Células somáticas, células sexuales o células presexuales? Presexuales. Sexuales. Células presexuales. ¿Cómo se llama la célula presexual de una mujer? Ovocito. Ovocito. ¿Y de un varón? Espermatocito. Espermatocito. Eso, no se olviden, pues. Ovocitos y espermatocitos hacen meiosis. Pero antes de hacerlo, pasan por interfase para duplicar todo. Carga cromosómica, carga genética, el material biológico, todo lo duplica. Hay una meiosis reduccional, meiosis 1, y una meiosis ecuacional, meiosis 2. Aquí hay cuatro fases. Por fase 1, metafase 1, la fase 1, telofase. Acá hay cuatro fases, por fase 1, metafase 1. Vamos preguntando primero, ¿en cuál de estos ocurre el evento más importante? En la profase 1. ¿Cómo se llama la profase 1? Perdón. ¿Cómo se llama ese evento más importante? El crossing over. Cuando tú dices crossing over, eso es inglés. ¿En español qué significa? Recombinamiento. La recombinación genética. Ese proceso, ¿qué garantiza? La variabilidad genética. La variabilidad. Por eso que todos los organismos con reproducción sexual son variedades, son distintos, son diferentes, porque hubo crossing over. En cambio, los organismos con reproducción asexual, todos son idénticos, porque no hay recombinación. Ahora, acá en la fase 1 hay disyunción. Pero también en la fase 2 hay disyunción.
significa disyunción? Separación. ¿En cuál de las dos hay disyunción de cromosomas homólogos? Anafase 1. Anafase 1. Disyunción de homólogos. Con la doble placa ecuatorial. Porque acá hay todo doble, todo está duplicado, pues. ¿Y acá hay disyunción de qué? ¿Cromátidas hermanas? De cromátidas hermanas. Entonces, chicos, hay un proceso donde se separan los homólogos, recuerda que homólogos son parejas, y hay otro proceso donde se separan las cromátidas hermanas. Pregunta de examen. ¿Qué es lo que mantiene unida a las cromátidas hermanas? ¿Cinetocoro? ¿Está cerca? El centrómero. El centrómero. Pero en el examen de admisión yo no te voy a decir, tú ya marcaste cinetocoro y ya te equivocaste. El centrómero mantiene unida la cromátida. ¿Cuál de las dos meiosis se parece a una mitosis? Meiosis 2. La 2. ¿Cuál de las dos meiosis produce dos células hijas haploides? Meiosis 1. ¿Y esto qué produce? ¿Cuántas? Cuatro células hijas. Esto produce cuatro células hijas haploides y esta produce dos células hijas haploides. ¿Qué significa haploides? Que tienen un juego de cromosomas. Entonces, disyunción de homólogos, anafase 1. Disyunción de cromátidas hermanas, anafase 2. Estamos recordando la meiosis, que esto es en células presexuales. Voy a poner, para que se acuerden, ovocito y espermatocito. No te olvides, esas células hacen meiosis. La 1 reduccional y la 2 ecuacional. El crossing será en la profase 1, catalogado como el evento de mayor importancia durante el proceso de meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Ana, Ángela. Anafase 2. Apúntalo entonces. Fashion, que no. Ahí solo veo un dedo que me acusa con uñas largas y pintadas. Y ahora el dedo está en la boca. Otra vez. Otra pregunta. A ver, vayan leyendo la otra pregunta. Profe, yo. Ya, escucho. La inmunidad transitoria que adquiere una persona al recibir anticuerpos elaborados en otro organismo diferente es clasificada sueros. Como... Sueros. Sueros. Pero dice activa y natural, activa y artificial. Pasiva artificial, pues. Es pasiva. Pasiva. Uy, ay, ay. En la prela me engañó. Tanta plata gastado, mira. Cosas fáciles, ¿eh? Ahorita vamos a hacer inmunidad. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe.
Sí, el prospecto dice inmunidad. Este es un tema muy bonito, amplio, interesante. Hoy más que nunca, debido a la pandemia, tenemos que entender esto. Pero lo vamos a hacer de una manera práctica. Yo tengo hambre, chicos. Inmunidad. Cuando tú dices inmune, dice, yo soy inmune, un ejemplo, soy inmune al sarampión. ¿Qué estoy diciendo? El sarampión no te afecta. No me afecta. El virus del sarampión no me afecta. ¿Por qué crees que soy inmune al sarampión, Pedro? Pero no sé para qué apagas, prende. ¿Por qué no me dejas prendido? ¿Por qué soy inmune al sarampión? Porque tienes anticuerpos contra el sarampión. Tengo anticuerpos. ¿Cómo obtuve anticuerpos? Bueno, los anticuerpos se obtienen de dos maneras. Una, que yo me enferme. Y dos, que me vacunen. Ambas son buenas. Pero, ¿cuál es más peligrosa? ¿Que me enferme o que me vacunen? Que me enferme. Que me enferme. ¿Por qué? Porque me puede matar el virus, ¿verdad? No, profe, sarampión no te mata. No, claro que el sarampión no me mata, pero estoy generalizando. ¿El COVID no mata? ¿El ébola no mata? O sea, hay enfermedades que matan. Yo estoy poniendo un ejemplo y suponiendo, o sea, ¿qué más me conviene? Me conviene que me vacunen. ¿Por qué? Porque cuando me vacunan, me ponen un virus reducido en su capacidad tóxica. O sea, digamos que del virus me ponen solamente una pestañita y mi organismo responde creando ¿qué cosa? ¿Qué crea el organismo cuando te vacunan? Anticuerpos. ¿Conviene vacunarse contra la COVID? Sí, de hecho. Claro que sí conviene. Porque voy claro. A producir anticuerpos que, si bien es cierto, no evitan que me enferme, por si acaso las vacunas no evitan que te enfermes. Lo que está haciendo esta vacuna es evitar que te mueras. O sea, hacer que los síntomas sean menores, no sean tan agresivos. Eso es lo que se consigue con la vacuna. Ya tú has escuchado mucho de esto, ¿no? Los tipos de vacunas, las variantes de la COVID. Debo vacunarme, todas esas cosas. Hay que vacunarse. Si bien es cierto, no van a impedir que enferme, pero sí van a impedir que los síntomas sean muy agresivos. ¿Qué dice? Capacidad que tiene un organismo de rechazar a los cuerpos extraños. Y los cuerpos extraños se llaman antígenos. ¿Para evitar una qué? Una enfermedad. Tú sabes que siglos atrás, antes de que se inventaran las vacunas, antes de que un tal Lister descubriera la forma de vacunación, la gente se moría rápido. O sea, el promedio de vida de la gente era de 30 años, chicos. O sea, se morían muy jóvenes. Hoy el promedio de vida ha subido. ¿Saben cuánto es el promedio de vida ahora? Entre 70 y 80 años. Promedio. De repente tú tienes un abuelito que pasa los 90 años. ¿Tu abuelito tiene más de 90 años? ¿Alguien tiene un abuelito más de 90? ¿O abuelita? ¿Ahí? ¿Alguien? Nadie. ¿Nadie? Bueno.
Ahí tiene alguien, Xiomara. ¿Qué edad tiene tu abuelito? Ya se olvidó qué edad tiene su abuelito. Pero tiene más de 100, dice. 98 años. A su madre. 98. Pocos llegan a esa edad, ¿no? Pocos llegan a esa edad. Pero bueno. Hoy el promedio de vida es 70-80. Antes fue 30-40. Mucha gente moría joven. Pero con las vacunas se prolongó el promedio de vida. Con los antibióticos también y con otras cosas. Los anticuerpos, inmunoglobulinas, se encargan de combatir a los antígenos. ¿Qué cosa es un antígeno? Un anticuerpo, un cuerpo extraño. ¿Quién rechaza esos cuerpos? Las inmunoglobulinas. Supongamos que tú y yo soy un antígeno. Yo soy un cuerpo extraño. Tú eres un anticuerpo. Cuando tú me ves a mí, ¿qué haces? ¿Me invitas a pasar a tu casa? ¿Me invitas a comer? ¿Qué haces? Hablen, ¿qué hacen? No hacen nada. Yo soy un antígeno y tú eres un anticuerpo. ¿Qué haces conmigo? Me rechazo. Me rechazas, pues me repeles, me destruyes. Ese es tu trabajo. Y no eres malo, no, ese es tu trabajo. Pero los anticuerpos son específicos. Me explico mejor. Si a ti te vacunaron contra el sarampión, ¿te dará sarampión? Ya no más. Ya no más. ¿Pero te dará, digamos, varice? Sí. Claro que sí. Porque a ti te vacunaron contra el sarampión, no contra la varice. Entonces me va a dar varice. Pero una vez que pasa las varices, que no me mata, pues yo quedo con anticuerpos. Ya no me dará varice, ya no me dará sarampión. Eso es gracias a las células de memoria, ¿no? Tenemos unas células que almacenan información. Mira, esto es increíble, señores. Me podría pasar todo una semana hablando de inmunidad. Porque hay ahí cosas espectaculares. Acaban de escuchar que hay células que guardan memoria inmunológica. ¿Qué significa memoria? Que al pasar los años, las células recuerdan cuál es el antígeno que hay que combatir. Eso es increíble. Los linfocitos T helper. Hay muchos linfocitos. Ven, o sea, ya empieza cuando tú participas. Da ganas de hablar, pero si está mudo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a explicar si está mudo? Entonces, cuando tú participes, da ganas de explicar más. Pero antes de ver los linfocitos, vamos a ver esto. Pero no te olvides, la Agraria dijo así, en un examen. La presencia de antígenos, la presencia de antígenos en el organismo humano produce la reacción de quién, la respuesta de quién. De los anticuerpos. Pero los anticuerpos, Salinas, se llaman mejor inmunoglobulinas. Y de todas las inmunoglobulinas son 5 tipos. La más importante, la más abundante, de tipo G. O sea, el 80% de los anticuerpos son de tipo G. ¿Qué cosa es G? Gamma globulinas. Hay inmunidad natural y hay artificial. Jóvenes, si yo te pongo una vacuna, ¿qué es? Artificial. ¿Y los glóbulos blancos que tienes, qué es? Naturales.
Nosotros tenemos un sistema inmunológico, un sistema, Jan, un sistema, Pedro. Salina, ¿cuál es tu nombre? Ana Paula. Ana Paula, recién apareces en cámara. Estoy hace rato. No, pero en las clases anteriores yo te mencionaba Ana Paula, y recién ahora te veo. Qué bueno, gracias por estar con tu cámara prendida. Así tengo un motivo más. Y aprovecho para felicitarte, Ana Paula, por tu progreso académico. Pero hay que todavía seguir mejorando. ¿De acuerdo? Hay que seguir mejorando, Ana Paula. Y gracias por activar tu cámara. Bien. El agrario decía, ¿no? ¿Qué se activa cuando entran los antígenos? Y Ana Paula ha dicho los anticuerpos. Y es verdad. Y hay un montón de anticuerpos. Pero de todos ellos, el más importante, el más abundante, gamma globulinas. Ahora, decía que hay un sistema inmunológico. Y ese sistema está formado por glándulas, órganos linfoides. Pongo acá órganos linfoides. Se llaman linfoides porque producen linfocitos. ¿Quién es un órgano linfoide? Dos puntos, el vaso, las amígdalas, la apéndice, o el apéndice, ¿no? El apéndice. Vaso, amígdalas y apéndice. Señores, ¿No que la apéndice lo podemos sacar y no cumple función? Sí la puedes sacar y no me muero, es verdad. Pero cumple una función, es parte del sistema inmunitario. Me protege, produce linfocitos. ¿Qué más tengo? Una glándula y ahora voy a poner, como diría Ana Paula, la más mejor. El timo. El timo, señores, es una glándula que produce una hormona llamada timosina. Y glóbulos blancos van al timo para madurar. Y cuando maduran en el timo se le llama linfocitos T. Por eso se llama linfocitos T, porque maduran en el timo. Otros se llaman linfocitos B. ¿Por qué linfocitos B? Porque maduran ¿dónde? En los huesos. O sea, hay linfocitos que maduran en el timo y hay otros que maduran en los huesos. T de timo y B de huesos. Alguien dirá, B de huesos, está loco el profesor. En inglés, ¿cómo se dice huesos? A ver, bone. Uno que habla inglés. Bone, por eso el B. Muchachos, y yo me, disculpen, ¿eh? Yo me pasaría hablando de esto, créame, si ustedes pudieran, que yo pudiera. Pero no puedo porque yo tengo en la tarde mis estudios, me pasaría horas hablando de la inmunidad. Y mientras hablo estaría yo maravillado. ¿Saben por qué, chicos? Porque no hay un sistema de defensa tan extraordinario como el que tenemos nosotros. No existe. Dime una cosa, ¿hace cuánto tiempo no enfermas? Vamos a hablar con Ana Paula. Ana Paula, ¿hace cuánto tiempo no te enfermas? ¿Un mes? ¿Un año? Desde que me dio COVID el año pasado. En julio. ¿El año pasado te dio COVID? Sí, en julio. Uy, carambas. ¿Y cómo te fue? ¿Soportaste pues, mucho? ¿Los síntomas fueron feos? No, solo me dio fiebre y se me fue el gusto. Ya, digamos síntomas leves. Uh-huh. Ahora entonces, con ese atenuante de Ana Paula, ¿cree usted que Ana Paula podría otra vez le dar COVID, sí o no? Pues sí. Otra variante. Sí. Podría otra ser. Variante, pues. Uh-huh. Porque ella ya generó anticuerpos, ¿sí o no? Sí. Claro. Sí. Ha generado anticuerpos. Sin embargo, muchachos, los anticuerpos que Ana Paula ha generado ya desaparecieron. Porque se ha probado que solo están en el cuerpo por 3 a 4 meses. Miren lo raro de esta enfermedad. O sea, el organismo ha producido, pero dice que solamente está de 3 a 4 meses. Luego Ana Paula
Ana Paula, ¿podría darte otra vez? Sí. Sí, sí, sí me puede dar de nuevo. Entonces, ¿debes seguir cuidándote o no? Claro, obvio. Entonces, la pregunta es, Ana Paula, ¿qué inmunidad ha tenido? ¿Natural o artificial? Natural. Natural. Natural, pues. Ahora, ¿podría Ana Paula vacunarse? Sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Para reforzar. Ahora. Qué espectacular es el cuerpo, ¿no? Y cada anticuerpo es especial. O sea, sabe a quién combatir. Pero hay una hormona que es el timo, perdón, una glándula que es el timo, que produce una hormona llamada timosina. Ahora, ¿qué pasa con esta glándula? Cuando uno llega a ser adulto, esa glándula que parece el tamaño, digamos, de un higo. De un higo. ¿Conoces un higo, no? Ya, no, o sea, no es tan grandazo. Más o menos así. Entonces, poco a poco, hace esto, mire. Se retrae. O sea, se convierte como una pasita. Y ya no produce timosina. Eso quiere decir que el sistema inmune de esta persona empieza, ¿qué? A disminuir. A bajar. ¿Se han dado cuenta por qué nuestros abuelitos se enferman mucho? Entonces, una respuesta es que el timo de ellos ya no funciona. Se ha retraído. Chaleo. Y si tuviera el timo yo, profesor, pues serías como un joven que no te enfermarías tanto. Entonces, lo del COVID que le dio a Ana Paula, pues estamos en pandemia. Pero, ¿tifoidea te ha dado? No te ha dado, ¿verdad? ¿Hepatitis te ha dado? No te ha dado. Tampoco. ¿Cólera te ha dado? Menos. No, tú me das cólera a mí porque no prende la luz. O sea, miren, ve. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo y ustedes no se enferman, muchachos? Porque tienen un sistema inmune que los está protegiendo. ¿Cómo aparece ese sistema? Y están ubicados en zonas estratégicas. Los ganglios, me falta acá, por eso digo, no puede pasar toda la mañana hablando de esto. Me faltan los ganglios linfáticos. Lo voy a poner acá, ganglio linfático. Los ganglios linfáticos están distribuidos de manera estratégica. Cuello, axila, abdomen y la zona inguinal. Cuello, axila, abdomen y la zona inguinal. ¿Saben lo que es la zona inguinal, no? ¿Correcto? Ahí donde se encuentra el muslo con la cadera. Esa es la zona inguinal. Allá hay ganglios. Ya hay unos ganglios con nombre propio. Atención, Ana Paula. Se llaman placas de Peyer. Y las placas de Peyer están en el íleon. ¿Y el íleon es parte del intestino qué? Delgado. Delgado, delgado. Las placas de Peyer son ganglios. Entonces, cuando hay una infección en la cabeza, en la cara, en la muela, entonces acá un ganglio se inflama. Se inflama un ganglio. Entonces el médico te toca. Ganglios inflamados. ¿Qué significa? Que hay una infección. ¿Y qué ha hecho el ganglio? El ganglio ha retenido las toxinas, ahí lo tiene acumulado, para que no se vayan por todo tu cuerpo. Mira, qué interesante, ¿eh? Y si tengo una infección en el brazo, en el pecho, en esta zona, pues acá en la axila aparece un bultito. Es un ganglio que está llenándose, está reteniendo las toxinas. Lo tiene un tiempo y lo neutraliza para que no te haga daño. Mira lo increíble. Cuando tienes en las piernas igual, en la zona inguinal tienes una bolita más, pero ya tienes una más. Un ganglio inflamado. Ángela, ¿evolución o diseño? No me respondes. Pero esa le dejo a ustedes. Tú no puedes decirme que eso es producto de la casualidad.
No, no, no. Cuando uno estudia medicina, cuando uno estudia biología y observa el cuerpo y la estructura y todos los sistemas, es increíble, señor, es increíble. Uno concluye, y tengo muchos vídeos de científicos de renombre mundial que hablan de esto. O sea, no puedo explicar, o sea, el hombre no puede explicar. Y como ha dicho hace rato Jan, hay memoria inmunológica. Ahora, ¿cuál es la artificial? La artificial se consigue con dos cosas. Que te vacunen, vacunas y con sueros. Todo el mundo que ha sido vacunado de algo. Bueno, sobre la COVID aún no los vacunan. ¿Cuándo les toca a ustedes más o menos? ¿Próximo año? Dentro de 2 años. En 2 años, más o menos. Eso sí está peligroso. Pero bueno, ándate a Estados Unidos, pues ahí están vacunando. Hay ofertas de pasajes a Miami, ¿eh? 450 soles. Soles, 450 dólares. Casi me voy. Dice, vamos a ir a vacunarnos, ¿no? El próximo año, dice, o sea, tengo que esperar hasta el próximo año. Bueno, no importa. Así te ves. Profe, ¿y todo este sistema es autónomo o lo controla el cerebro? ¿Cuál este? Sí. Este sistema, el sistema inmunitario es independiente, está ahí. Es como un país con su ejército, con sus soldados. Cuando vienen los invasores a querer quitar las cosas, ¿qué hacen los soldados? Pues atacan, defienden. Algo así. Autónomos. Estos soldados también. Y se ponen nerviosos cuando entran antígenos. ¿Han escuchado que cuando uno le pone en riñón de otra persona un trasplante de riñón? Generalmente la persona que recibe el riñón tiende a qué? ¿Cuál es la tendencia? A eliminarlo. Rechazarlo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo rechazan? Porque no tiene sus mismas células. No. Células, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo saben mis células que ese órgano no es de su propio cuerpo? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué dirías? El código genético. ¿Ya? ¿Y cómo ve el código genético? Mediante las membranas. Lo chequea. ¿Cómo se dice cuando lo escanea? Por el glucocálix. El glucocálix tiene un trabajo importante. O sea, tiene que escanear. Mira. Veámoslo así. Un cuerpo extraño ahorita entra a tu cuerpo, ¿ya? Imaginen. Un cuerpo extraño. Un virus, un hongo, una bacteria. Entró. Y nosotros somos células, estamos viendo. Oye, ¿ese quién es? No lo conozco. Tú no lo conozco. Nadie lo conoce, no. Y se prende una luz. Ti, 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 peligro, invasor. Y los glóbulos blancos se escuchan. Estoy imaginando. ¿Qué? Invasor. ¿Qué hacen? Salgan a detenerlo. ¿Quiénes son la primera línea de ataque? Neutrófilos. Neutrófilos, muy bien, Pedro. Salen los neutrófilos con sus escopetas, con sus todo. Son soldados, ¿no? Son arrebatados eso. Lo buscan y cuando lo encuentran, ¿qué hacen? Lo atacan. Lo atacan, lo destruyen. Fagocitan. Pero veámoslo así. ¿Y si qué pasa si el invasor les gana a los neutrófilos? O sea, el invasor lo mató a los neutrófilos. Bueno. Muy bien. Entonces ahora, segunda línea de ataque. ¿Quiénes vienen la segunda? Glóbulos blancos. Bueno, los neutrófilos son glóbulos blancos. Eran los glóbulos blancos que eran grandes, pero no me acuerdo su nombre. Pedro, eso es pregunta de examen de admisión. ¿Me venían a examen de admisión? ¿Cómo que no te vas a acordar? Bueno, sí. Monocitos. Y los monocitos también se llaman macrófagos. Grandes. Entonces, ¿vienen esos dinosaurios?
gigante. A ver, ¿quién es el acá el que se ha atrevido a matar a mis amigos? Y vienen y eso le acá. Y normalmente ellos ganan, lo comen, porque son macrófagos, se lo comen, se lo digieren. Pero supongamos que el cuerpo extraño es más fuerte y gana los macrófagos. Pucha. O sea, chicos, estamos ante un cuerpo extraño poderoso, ¿eh? Como el ébola, como el SARS-19, que nuestro sistema no puede, porque no lo reconoce, no sabe quién es. Es nuevo para él. ¿Y qué está haciendo el sistema inmune de las personas como Ana Paula? Ha producido anticuerpos. Mira, ha producido nuevos anticuerpos sin saber. Ha tenido o sea, mejor que la fábrica Pfizer. Es lo máximo, lo mismo. Muy bien. No pudieron neutrófilos, no pudieron los macrófagos. ¿Y ahora quién viene? Ahora vienen, digamos, los Rambo. Los más, ya los fortachones, los preparados. La élite del ejército. ¿Cómo los se llama? Linfocitos. Linfocitos. Ya, tú eres linfocito. Pero hay muchos linfocitos. T4, T8 positivo, T8 negativo y linfocitos asesinos naturales. Pues hay variedad. Pero estos linfocitos salen y buscan al intruso. Lo encontraron. Ahora, señores, se produce una batalla dentro del organismo. Y producto de esa batalla que hay adentro, tú te sientes mal. No es que hay bombas, granadas. Tú sientes adentro. Ay, me duele. Ay, tengo fiebre. ¿Por qué es la fiebre? Porque la fiebre, las temperaturas ayudan a matar al intruso. O sea, la fiebre ayuda al sistema de defensa. Mejor dicho, la fiebre es parte del sistema de defensa. Y la batalla sigue. No sé, 12 horas, 48 horas, no sabemos. Generalmente, en 72 horas debe estar resuelto el problema. O sea, 3 días. Generalmente. Claro, hay cadáveres. Esos cadáveres forman la pus. Ahora la pus, tú sabes que son bacterias muertas, glóbulos blancos muertos, los cadáveres. Hay que recogerlos porque si no se malogran, se putrefactan, produciendo más daño. Entonces, tienen que venir los basureros. Recoger todos los cadáveres, neutralizarlos y botarlos. Increíble, ¿no? Tú no puedes decir que eso es casualidad. Puedes decirlo, pero si lo dices, no has pensado bien. Ahora, y supongamos que los linfocitos, que los rambos no puedan... Pucha, ya estamos entonces ante un virus, supervirus, ¿eh? No te preocupes. Ahora viene LNK. ¿Saben lo que es LNK? Está en inglés. Natural killer. ¿Qué traducido qué significa? Asesino natural. Asesinos naturales. Ya, eso ya. Ya, eso no. ¿Qué es eso? Son una bestia. Le sacan el ancho como quieran. Claro, mientras dura la pelea, máximo no te olvides 72 horas. Si en 72 horas tú no has resuelto el problema, entonces hay que ayudarte con antibióticos. Pero por lo general el cuerpo puede. El profe, cuerpo ¿y puede. ¿Qué eran los plasmocitos? Células plasmáticas. ¿Y las células plasmáticas son parte del plasma sanguíneo? Entonces, muchachos, solo estoy viendo una visión genérica del sistema inmune que nos ayuda a no estar enfermos. Ahora bien, acá tenemos vacunas y sueros. ¿Cuál se extrae de los virus? La vacuna.
¿Y cuál se extrae de caballos principalmente? Los sueros. Los sueros. ¿Cuál es activa y cuál es pasiva? Activa, vacunas, pasiva, sueros. Bien, este es y este es pasivo. ¿Genera contrario? Mira, mira, mira. Pongamos un ejemplo. La vacuna ya lo tienes clara. Cuando a ti te vacunan, ya la vacuna te va a durar por siempre. Por eso se activa, porque siempre está ahí, lista para atacar al virus. Ya no te va a dar sarampión porque te vacunaron. El suero, ¿por qué no? ¿Por qué no es activa? Supongamos que te muerde una serpiente venenosa. Supongamos. O te pica o te muerde una tarántula, una araña venenosa. En la mano te... Muy bien. Vas al hospital y el médico, ¿qué te pone? ¿Suero o vacuna? Suero. Suero. Te pone un antídoto, ¿qué es el suero? Contra el veneno de esa araña. Muy bien, y tú no te moriste. Muy bien, pasó el día, pasó los días. Pasó el mes, pasó 2 meses, ya tú estás sano, ya estás jugando otra vez. Y nuevamente tú, Moncesazo, otra vez te muerde la serpiente. La pregunta es, pero si ya te pusieron suero, ¿te hará efecto el veneno de la serpiente? Sí. Claro que sí. Entonces, otra vez, ¿qué hay que hacer? Otro suero. ¿Y si 20 veces me muerde porque trabajo en eso? Más suero. Otra vez 20 suero. 20 veces tienen que aplicarme el suero. Por eso es pasivo, ¿ves? En cambio, el otro te vacunan una vez, dos veces. En el caso de la COVID son dos veces, dos dosis han determinado. Pero de ella no más, pues. Pero para picaduras creo que no hay vacunas. No hay vacunas, hay suero nada más. Y los sueros generalmente, ¿cómo se hace? Se saca el veneno, la toxina se saca y se le aplica en dosis disminuidas a los caballos. ¿Por qué han elegido los caballos? Porque son animales fuertes, poderosos. Ellos resisten. Una vez que el caballo genera los anticuerpos en el plasma, ahí está el suero, sacan ese plasma, ahí está el suero y ahí están los plasmocitos. Y eso te aplican para neutralizar el veneno que está en tu sangre. Claro, pero hay que hacerlo pronto porque hay toxinas muy agresivas que te pueden matar. Muy bien, chicos. Este tema es muy bonito, a mí me encanta, pero ya no tenemos mucho tiempito. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Y otro tipo de vacunas artificiales, ¿sabes? Como el suero o las vacunas. Sueros y vacunas son la inmunidad artificial. Eso es lo que se conoce hoy. ¿Son únicos? Nada más, sueros y vacunas. Bueno, muchachos. Profe, ¿y las inmunoglobulinas? Son anticuerpos. Ahí está. ¿Y quién produce esos anticuerpos? Lo produce los linfocitos B. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son producidas por los linfocitos B. ¿Y quién crea los linfocitos? Los linfocitos maduran en el timo o en... B en el hueso. Y los T en el timo. Ahí maduran. ¿Pero dónde son producidos? En la médula ósea roja. En la médula ósea. Profe, uh-huh. ¿Cuántos tipos de anticuerpos hay? 5. G, M, A, D, E. Y de todos ellos, la más abundante es tipo G, 80%. Así que si te enfermas... La razón es que tu sistema inmune está débil, pues. ¿Y cómo puedo reforzarlo, profe? Ah,
hay claves. Pero esas claves las voy a decir solamente a Ángela y a Jan. Pero en otra reunión hay claves. General, le voy a decir una. Le voy a decir una ahorita. La risa ayuda a elevar el sistema inmunitario. Y la cólera, la ira, el estrés, reducen el sistema inmunitario. Tú decides entonces. Si quieres estar bien, happy, alégrate, sonríe, sé amable, pórtate bien, obedece, no te amargues, no reniegues, ve las cosas positivas, no veas lo negativo, porque yo tengo muchas cosas negativas, pero si solo te concentras en mis cosas negativas, pues vamos a pelear. Concéntrate en mi cosa positiva que yo tengo, que debo tener una, y no miren mis defectos. Mira mi virtud. No critiques a los demás. Critícate tú mismo. Y si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Y encomia a la persona. Por ejemplo, si tú reconoces que en esta aula hay una persona que tú te has dado cuenta que está estudiando, está mejorando, está sacando buena nota, tú, tu vía chat, pon, supongamos que se llame Ana Paula. Ana Paula, te felicito por tu progreso académico. Sigue así, ya nos conoceremos en la universidad. ¡Pah! Listo. O de repente no es Ana Paula, es el señor Jan Van Jan. Le pone Jan Van Jan, que robó pan, creo, ¿no? Le dices, Jan, te felicito, ¿no? Qué bueno. Si ves que un amigo o un compañero está desanimado, supongamos que Vivian está desanimada, ¿no? Está molesta porque, bueno, por una X. Entonces tú te diste cuenta y le dices, Vivian, no te olvides, la sonrisa ayuda al sistema inmunológico. Ah, ya te voy a decir, gracias, Pedrito, gracias, gracias. Pero háganlo, ¿qué cuesta? Dime. O a Sebastián, ¿no? Sebastián. Zlatan. ¿Verdad que te pareces a Zlatan, no? Pero ¿juegas fútbol? Nada, no juega, pero ni bolitas. Jugaba. Bueno, ahora estamos en pandemia, pues. Cosas como esa, muchachos, ayudan a que el ánimo suba, a que el sistema inmuno esté fuerte. Y una cosa más le voy a decir, ¿ya? Porque lo otro voy a decir a otro. Y aunque usted no lo crea, cómete ajicito en tu comidita. Come un poquito de ají. El ají ayuda a liberar endorfinas. ¿Saben lo que son endorfinas? Ya, entonces les dejo una tarea. Mientras almuerza, busque endorfinas, léalas. Y cómo se generan. Y vas a ver que el ajicito, por eso la gente del norte, como yo, trujillano, somos más alegres, ¿no? Porque la comida es con mucho ají. No sé, en la selva comen ají también. O el otro dice que es inmortal, dice el otro, uy, Munra, este es Munra. Ana Paula, tú eres de la selva, creo, ¿no? No, no soy de la selva. ¿De dónde eres, Ana Paula? Pues de aquí, de Lima. ¿Te gusta el ají? La verdad que no lo paso. No le gusta. Claro, hay personas que no le gusta. Pero los que les guste, sigan adelante. El ají libera endorfinas. El ají mata bichos, mata los parásitos. Claro, moderadamente, porque si tienes gastritis no comas ají. Pero si estás bien, un poquito te cae bien. ¿De acuerdo? Es muy bueno y busca ahí, en tu internet busca endorfinas. Bueno, chicos, no hay más tiempo para más. Gracias a todos. Ahí nos quedaremos. Ya nos comunicaremos pronto. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.